Bueno, un año espectacular, fantástico para Luca en todos los sentidos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Con Real Madrid ha conseguido muchos títulos este año, entre otros, claro, la Champions. Luego con su selección ha jugado una final del Mundial, que es algo impresionante para ellos. Y para mí, de verdad, pues, hombre del año, definitivamente. Ahora queda otro gran premio a nivel personal. Yo personalmente pienso que Luca va a ser el Balón de Oro. Esa es mi opinión. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Yo pienso que lo va a conseguir, porque no veo a otro jugador, con todo mi respeto a otros jugadores que también pretenden quedarse con este premio, pero yo creo que este año, con todo lo que ha hecho Luca y con todos los premios que ha ganado hasta ahora a nivel individual, yo creo que el Balón de Oro solo tiene un nombre, Luka Modric. Es un equipo. Hay muchos jugadores con mucha calidad y todos tienen que hacer su papel para que el equipo consiga los objetivos previstos para este año. Yo creo que todos los jugadores tienen la responsabilidad de tirar cada uno con su responsabilidad, con su carro, vamos. Bien, se habla mucho en estos últimos días sobre él. Es un chico que tiene mucho talento, un jugador joven que ha hecho cosas importantes, pero le quedan muchas cosas por hacer y conseguir. Personalmente, yo estoy enamorado de un jugador como Asensio, porque es un jugador que tiene mucha calidad, pero es muy joven y tiene que aprender muchas cosas más.